Continuamos en el segundo tiempo del partido entre los gorditos y los flaquitos, enfrentándose ahí una internacional de cada lado. Imagínense la magnitud de este deporte, venir de otros países, de Italia, de España, a disputarse en las canchas ecuatorianas. Mira ese juego desde el piso, un juego internacional, de infarto este partido. ¿Qué comentas, Juan Carlos? Bueno, lo que yo veo es bastante sacrificio, bastante esfuerzo por parte de quienes están en la cancha, con esos lanzamientos, esos golpes voladores que definitivamente son impresionantes. La compañera que está por acá, Patricia, también está muy divertida, parece que es una jugadora más. Ya, preguntemos. Vamos a hacer una entrevista, a ver qué opina ella. Ella también, claro, como experta también en los deportes, y aquí las dos madrinas se han contado. Comente, lo que carga aquí es el premio para el ganador, ¿no? Miren, ahí tiene todo lo sucio, dice que es el premio para el ganador. O sea que esta noche se amanece lavando ropa. Aquí tengo el botiquín. Ah, listo, el botiquín. ¿Y qué pasa si alguien tiene dientes postizos y se le cae? Ya, listo, entonces vamos a seguir viendo este trabajo. Miren, los gorditos tienen el balón, los flaquitos siempre fallando. No sé qué pasó, pero ahí están. Oiga, y vemos por un lado del equipo al abogado histórico Pablo Fajardo defendiendo firmemente su equipo, y por otro lado al histórico dirigente y ahora coordinador general de la UDAP también defendiendo a su equipo, pero al final del partido se sabrán los resultados. Así es, mi querido Juan, vamos a mirar acá, el balón está como que no se puede agarrar, algo pasa, hace falta un balón más peludo, se está soltando todo. ¿Qué opina David Fernández, la voz oficial del deporte, Lumaki? Hay que seguir apoyando. El reventador, digamos. Hay que seguir apoyando a los equipos. Estamos viendo un grupo internacional aquí jugando, practicando este deporte extremo en cerca de este lugar que es. Estamos como casi a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ya están ya en las últimas, ya jugando, creo. Sí, así es. Está en el último partido, la recta final. Sigue el balón desplazándose hacia el piso. No sabemos qué pasó. Vamos a esta batida mortal con veneno al estilo abogado. Miren, va con todos los artículos esta batida. Con todos los artículos de la ley va otro. Hola. Bien. Ahí está ese partido de muerte, de infarto, mis queridos amigos. Ahí está entonces. Punto más para los gorditos. Viene la batida. Ahí está jugando una patita, también dice. Patitas de todo hay acá jugando. Hay que considerar un pequeño aspecto, bueno, un importante aspecto, ¿no? El clima, el ambiente, el aire es distinto de aquí a cada una de las zonas de donde han venido tanto las jugadoras como los jugadores. Aún así se han defendido bien. Vamos a entrevistar a los ganadores. Claro, vamos a ver. ¿Quién es el equipo ganador? Queremos una entrevista para el ganador. El flaco por excelencia. Los gorditos. ¿Qué dice el equipo de los gorditos? Nada, ahorita estamos diciéndole a la Pati que venga a jugar y dice que tiene malas nalgas. Digo. Entonces, no puede jugar. O sea, está mal del estómago. Dice, jugando, brincando, se puede cagar. No puede jugar. Eso sí, bien. Accidente. Ahí está el accidente, creo que les dieron demasiado pollo en la merienda, así es que el pollo está ya evacuándose. No sé si va a continuar el partido o termina aquí todo y todos para cada quien al baño, a bañarse, digamos, ¿no? No al baño, no al servicio higiénico, sino sí, al baño. Pero los que han comido esas cremas y esa comida distinta, seguramente van al baño a cagar también. Así que, eso sí, de ley. Por eso dice la Pati que no juega, sí. Porque ella está mal del estómago y si brinca se caga. Bien, mis queridos amigos, entonces es el inconveniente. Hay un peligro de derrame cacal, nos dicen por acá. Entonces cerramos esta transmisión desde El Reventador para todos quienes nos siguen a través de la página de los vecinos. Bueno, aquí quiere decir algo, dice. Es casi una denuncia. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Creo que me tiene coraje. Me llama, me dice, Donald, ven, yo voy, plum, mano. Casi le saca la quijada. Casi le saca las postizas. Sí, me está llamando, pero para pegarme un golpe. Ahí, listo, bueno. Es casi una denuncia esto. Bueno, aquí queda grabado en cámaras, entonces cualquier fallo, el compañero, alguna pudrición dental, ya sabemos quién tiene que pagar los gastos. Vamos. Es así como despedimos este partido humorístico desde la Unión de Afectados por Texaco. Para todos quienes siguen estos grupos aliados de lucha en la Amazonía Norte del Ecuador. Buenas noches.